伝説の悪悟空が悪の木が悟空とベジータがフュージョンするなんて悪の木が集まってできた怪物ジャネンバブロリーが復活しただって悪の木が集まるオッケーそのバトンだなSeguramente lo que me queda pasar contra la señorita Kiki. No sé qué más usar una mentira. Así es, el poder de la Genkidama que lo envolvió era del mismo tamaño que el Ki de la señorita Kiki.Y eso me tiró a Goku. Atravesando otra de las barreras internas que limitaban su potencial. ¡Oye, Tefla! ¡Dale una paliza a este tipo antes de que lo controle! ¡Y apresúrate!Oh, yeah!
qué diablos más? Mientras uno incrementa su fuerza, el otro se ve forzado a aumentar su enorme poder. La transformación de mi papá está alentando a Tifla a expulsar todo su poder. Así es. Tifla sabe cómo aumentar su ki a una velocidad impresionante. Es un enorme poder. Tal vez logre superar el nivel que tenía tú ahora mismo. Imposible, eso quería. Si el poder de Kefla aumenta, puede que ayude a liberar la fuerza de Goku.
vas hacer, Son Goku? No, apenas empiezo a entender lo que me sucede. El arte del ultra instinto. Veo que aumentaste tu fuerza, pero con este tipo de ataques no vas a poder derrotarme. Últimamente tienes una actitud pésima. Prepárate porque no volveré a fallar y te haré trizas. ¿Es todo lo que puedes hacer? Logró levantarse aún después del golpe de Goku. ¿Cómo resiste tanto? La determinación de la señorita Kefa es admirable. Aunque por alguna razón los ataques que lanza Goku no son certeros, lo más seguro es que al intentar hacer un ataque, el ultra instinto no le responde como debería. Si no la derrota en la siguiente confrontación, su energía no lo dará para antes. Acabaré contigo en el siguiente ataque. ¡Canalla! ¡Todavía no! ¡Todavía no es mi fin! Del universo 6, Kefla, formada por Kel y Caulifla, ha sido eliminada.